Hello. Can you hear me? Yes. Okay. I can hear you. Hello. Hello, hello. Welcome to the class, you guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello. ¿O no están? I'm fine. Excellent. That's the attitude. Tired, very hot, but fine. Good. Tired. Why are you tired? I get up very early from morning, right? 4 a.m. What time do you wake up? 4:20. 4:20. Yes. That's very early. And you will go to bed? Well, 10:30. 10:30? Yes. 10, oh, so when you finish the class? Uh-huh. When we finish, I wait some minutes, I do something, I go to bed. Sometimes I fall asleep on 10:30, but sometimes not. Yeah. 10:05. Yeah, it's difficult, porque a mí me pasa también. Disculpen que no tengo la cámara, pero creo que es el internet. Ya la voy a encender en un ratito. Okay, sometimes it's difficult porque yo, por ejemplo, después de dar la clase, intento dormir, pero es como bien difícil, o sea, conciliar el sueño de manera tan rápida, ¿verdad? Más después de haber estado expuestos a la luz de las pantallas. Dicen que eso afecta bastante. Sí, eso he escuchado. Ajá, entonces es bien difícil como conciliar el sueño de momento. Ok, bueno. Welcome you guys, welcome everybody to the class. Ya voy a encender la cámara, solo no sé. Ya la voy a encender. I'm trying to figure out. Estoy intentando resolverlo. Ok, anyways. Yesterday estábamos practicando el tema de present continuous for future activities. Hoy vamos a ver un contraste entre el present continuous y el present simple, que es uno de los primeros temas que se aprenden y se ven, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a ver si pasamos un poquito ya a la asistencia, porque hoy es time. And let me see. Good evening, teacher. Good evening, Gaby. Welcome. How are you? Very good. I'm just finished the day. Okay. So you are still at your job? Yeah. I'm still here. There we go. Okay, you guys. So now I'm gonna go with that. Oh my goodness, si no subí el video de ayer. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo. Okay, anyways, let me see the date. Today. Wednesday, 21st. Todavía no me han dado resolución que vamos a hacer con lo que pasó la clase anterior, así que no podría darles una respuesta aún. Pero vamos a esperar a ver qué me dicen. A ver, están escribiendo las fechas. Tengo una correcta y una incorrecta hasta el momento. I have one that is correct and one that is incorrect. So, tengan cuidado porque hoy today is a special date. Hoy es una fecha especial, no como las que ponemos usualmente. Ok, voy a ir con la attendance entonces. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Zayas. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hany Marisol Navarro Morales. Present. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Karen Desiree Menjívar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Mirna Leticia Moya Menjívar. Present. Uy, hoy estamos en lo oscurito, Kirna. La luz. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Mario. Present. Okay. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. En Mirna Atenas Vanega Zamora. Good evening, present. Excellent. Very good. Okay. Now, decíamos que el día de ayer we were practicing the topic present continuous for future activities. The present continuous, we use it for activities or verbs, actions that are happening in the moment. For example, right now, I am speaking English. You are paying attention. That is present continuous. But we can use present continuous to talk about future activities, right? ¿Qué nos va a ayudar a que el present continuous hable de future activities? The complement. The complement. Excellent, Atenas. Usually will be tomorrow, next week, next year, next month. Eso me va a decir que estoy hablando de future with present continuous. La estructura es la misma. Ya veíamos y repasábamos un poco las reglas para formar el present, para formar los verbs with ing. Ok, let me see, tengo aquí las fechas. Bueno, ya vamos a revisar eso un poquito. Uy, perdón, ya tengo carga en el mouse. Ok, let's see here. Vaya, estamos como mitad y mitad con las fechas. Hoy no es 22. Today is not 22nd. Estamos viviendo en el futuro. Vaya. En las fechas me están dando un problemita. Los que me la han mandado, ¿verdad? Algunos. Tengo como two or three students maybe. Remember que dijimos que with the dates, cuando tenemos el 21, no es 21, ¿es qué dijimos? ¿Qué era el 21? ¿Qué no era 21? ¿Cómo se decía? 21st. ¿Y cuáles son las dos últimas letras de 21st? ST. Correct. So, ¿ya vieron el error? Yeah, sorry. It's okay. We're learning. Estamos aprendiendo. Okay. Today is Wednesday, September 21st, 2022. Okay? That's the date we have for today. Les decía, so yesterday we were practicing the present continuous. Quiero ver. Hay una forma de compartir. Había forma de compartir pizarras, pero la quitaron. Darn it. Bueno, anyways. Ok. So, utilizamos el present continuous, que el present continuous tiene subject, verb be, que le corresponda al sujeto, verb con ing, and a complement, right? So we have it like this. I. What is the verb to be for I? ¿Cuál es el verbo to be para I? Am. I am. Let's say we say clean. Clean. En este explica solo agregar ing. I am cleaning my house. Si yo lo digo solo así, usted entiende que lo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? I am cleaning my house. You understand? Yo estoy limpiando mi casa. Maybe something that I'm doing in the moment. But if I say, I am cleaning my house this weekend. Now I'm talking about the future. ¿Ven que ahora estoy hablando del futuro? Voy a estar limpiando mi casa este fin de semana. That's what it says. So the complement me va a ayudar que se entienda como un present continuous for future activities and arrangements. Decía arrangements como cosas que ya tenemos bien planeadas que de verdad van a pasar, ¿verdad? Let's do one more. You. What is the verb to be for U. Are. 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 ¿Tienen un verbo? Swimming. Uh-huh. Gaby dice swim, ¿verdad? De swimming. ¿Qué le pasa a este verbo según las reglas que aprendimos el día de ayer? Doble N. Duplica. Double M. ¿Por qué? Duplica. ¿Cuál es la finalización del verbo? Consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant, ¿ok? And then we do swimming, ¿verdad? Ah, bien, vi que si estuvieron poniendo atención. Good job, excellent. So you are swimming. Entendemos eso que está pasando en el momento. Pero como decía Atenas, el contexto me va a ayudar a entender si voy a hablar del futuro. You are swimming in the competition. Competition tomorrow. Okay? So in this case, I understand that it's about the future. Tú vas a estar nadando en la competición mañana. La competencia, competencia mañana, right? So you're going to be swimming in the competition tomorrow. También decíamos que el presente progresivo no es lo mismo que el presente continuo para futuro. Porque el presente progresivo es, el futuro con going to. Que es cuando going to swim, este ya es un futuro certero. Ya no es el presente continuo para future activities. Así que no lo vamos a decir going to, en este caso nada más. Solo vamos a decir al verbo principal, le vamos a agregar la ING. Oh, today I have another allergic case. My goodness. Uf. Ok, excellent. Questions so far? Sí, pero que pregunte mi compañera. Yo no. Okay, excellent. If there are no questions, let's continue. So today we're going to be practicing the present simple with the present continuous, okay? The present simple, ¿alguien recuerda para qué utilizamos el present simple? Es el tema más básico. ¿De lo que estamos haciendo en el momento? No. Este es el present continuous. It's okay, no está. El presente continuo es el que habla del momento, pero el presente simple, ¿de qué hablará? En el primer módulo lo vimos, lo vieron. De dos hechos en general, dos cositas específicas habla usualmente. Por ejemplo, si yo digo, I wake up at 5 a.m. Sobre sus acciones, teacher. Acciones, sí, pero acciones de qué tipo? Actividades. Rutinas. Actividades, routines. Yes, thank you. Y vamos cayendo. Y hechos reales. Les decía, por ejemplo, si yo digo I live in El Salvador, ¿eso es una cosa rutinaria o un hecho? Hecho. Hecho. Exactly. That is a fact. That we live in El Salvador. No es que voy a decir, ah, es que yo vivo en El Salvador de 8 a 4 de lunes a viernes. No, ¿verdad? Eso, no, eso es una rutina. So we live in El Salvador como un hecho. I work at home. Yo, no yo, ¿verdad? Pero ustedes sí. I work at home. Eso es un hecho real, no una rutina, ¿verdad? Si ya me dice de tal hora a tal hora, ah, una rutina que me está contando. Empiezo a trabajar a tal hora y termino a tal hora. Pero es un hecho que usted trabaja para home. So, el presente simple es básicamente el verbo en su forma base, solo con la tercera persona cambia, y nos habla de cosas rutinarias y de hechos reales, básicamente. El present continuous, on the other hand, por otro lado, nos habla de things that we're doing in this moment, okay? En el momento presente. Like se dice en el buen salvadoreño, decíamos utualito. ¿Ya han escuchado esa frase ustedes, esa palabra? ¿No? Sí. Utualito. Right? Un alumno, ¿cómo fue que me dijo un alumno? Es mi frase. ¿Usted dice eso, Marvin? Ok, so, vaya, utualito sería el present continuous. Entendamos que el present continuous vamos a usarlo con el utualito. También. Utualito, we're speaking English, right? Kirna? Agorita. Agorita. Other people say agorita. Yeah, maybe it's that. Yeah, can be that. So those activities is present continuous. Para esas actividades, presente continuo, okay? So, let's continue now here. Les traigo otro reto también de tongue twister. Yeah. Para pronunciación. ¿Quieren mejorar su pronunciación? ¿Sí o no? You want to improve? Yeah. Ok. El que les voy a enseñar ahora dice algo así. Este sí suena como que estuviéramos hablando en chino mandarín. Dice, she sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Y miren, me acaba de doler. Lo dije una vez, and it hurt, porque no lo he practicado hace mucho. It hurts here, yeah. Utualito, teacher. Utualito lo aprendemos. Okay, we're gonna do that. Okay, yes. Ese es más que todo para aprender a pronunciar como la S en English. Los sonidos, lo hago también porque ustedes han escuchado, bueno, no ustedes, es en general. No dicen conversation, dicen conversation. Chong, right? Pronunciation, no pronunciation. Entonces esto nos va a ayudar a hacer esos sh que se escuchen no tan chong, sino que más shun, ¿ok? Se los muestro ahorita. Les voy a decir primero qué significa para que tengan más o menos la idea. She sells, ella vende seashells. Estos son, ¿se acuerdan ustedes que habían unas gasolineras que se llamaban shells? La shell. Eso, ¿qué era la shell? Esto, ¿ve? Una concha de mar. Seashells. By the seashore, a la orilla del mar. Las conchas de mar que ella vende son conchas de verdad, estoy seguro, dice. So, si ella vende conchas de mar a la orilla del mar, entonces yo estoy seguro que ella vende conchas de mar. No, que ella vende, sí, short shell. Sí, ella vende conchas de mar. Eso dice. ¿Tiene sentido? No. No tiene que tener sentido. Tiene que ser challenging, ¿verdad? Tiene que ser un challenge para ustedes, ¿ok? So, vamos a ir with pronunciation one time. She, como she, right? Sells sea shells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. ¿Ok? Aún diciéndolo despacio duele. ¿Verdad? Este es un challenge un poco más grande para su pronunciación. Y les va a ayudar, se los prometo que les va a ayudar un resto. Solo tienen que decirlo de verdad y van a ver la mejora en su pronunciación. Vaya, lo voy a mandar al grupo así despacito para que no... para que vayan consultándolo. Ahorita lo mando. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. ¿Cómo está este reto? How is the challenge? How do you feel it? ¿Sí se siente complicado? ¿No? Yeah? ¿No? Very complicated. Utolito renuncios. No, Utolito no se puede. Yeah, we have to do it. Y vamos a mejorar la pronunciación. We're going to improve. Ya van a ver que vamos a mejorar mucho la pronunciación, ¿ok? Porque al final ustedes tienen que ser capaces de decirlo así. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if you sell seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Okay? Like that. Yes. Yes. Y les va a ayudar mucho en su pronunciación, lo prometo. Sí. Ah, sí. ¿Qué pasó, María? It's difficult. I know it's difficult. Yo sé que es difícil, pero yo sé que ustedes pueden con este reto. I know that you can do it, ¿ok? ¿Ya les mandé el audio ahí? ¿Puede volver a poner la imagen para tomarle captura, por favor? Of course I can. Yes, I can. Y este no tiene canción como el otro. No, I'm sorry, but this one doesn't. Está más fácil con la canción. Yeah. So, vamos a ir despacio y miren, van a notarlo. Si lo están haciendo bien, les va a doler acá. We're training these muscles. Y acá. Y van a sentir que la salivita va por acá. Como que ya. Todo eso se va a estar acostumbrando a pronunciar. Y van a decir, teacher, I improved my pronunciation. Shun, no chon. Ok, no me van a decir chichels. Chise chichels. Al saber, no sé. No sé qué relajo van a ir a hacer, pero vayan a hacerlo porque you have to practice, ¿ok? Les voy a dar unos minutitos ahí. Ya tienen el audio in the WhatsApp chat, ¿ok? Puede volverlo a colocar y pronunciarlo algunas palabras que todavía no nos familiarizamos. Claro que sí. Igual como le comento Marta Idalia, está en el chat de WhatsApp el audio. Sí. Así okay. Lo pueden ir viendo palabra por palabra también ahí, ¿ok? Pero yes, okay. Yes, she sells seashells. Eso se pronuncia como sí, ¿verdad? Sí es el océano, sí. By the seashore. Ok, Gaby, I understand. The seashells she sells, y se repite, ok. Eso es la misma cosa repetida. Are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Básicamente tienen que aprender que esto es shells, esto es seashells y esto es seashore. De ahí todo se repite, ¿verdad? Sell, seashells, seashore. Seashells. Oh, and I'm sure, sure. Esto es sure. No van a decir I'm sure, es I'm sure, sure, ¿ok? Es sure. ¿Ok? Sure. Sure. Ya. Yeah. Ok, so, ahí está en el grupo de WhatsApp. Sí lo mandé al grupo de WhatsApp de ustedes, ¿verdad? No voy a hacer que lo envíe a otro lugar. Sí, ahí está. O sea, excelente. A ver. Utualito, vemos eso. Mirna. Hello, teacher. ¿Le volvió a dar problemas? Yes. Vaya, vamos a hacer algo. Va a mantener la cámara apagada porque eso nos ayudó la vez pasada, ¿verdad? Yes. Ok, así que apagada la cámara y vamos a la sala ahí. Ok, thank you. You're welcome. Hi, teacher. Carlos, tell me. The internet me sacó. No, me quedé sin internet un rato. Estaba en el grupo con Idalia, Atenas, Helen y Katia. Ok. Ya solo gracias. Díganme que le quedan un par de minutitos. Ya regresamos de nuevo. Ok. ¿Qué tal, Ellen? ¿Cómo estuvo la práctica? Bien. Duele. Duele, ¿verdad? It hurts. Sí. Ya. Ok, veamos, ahí vienen todos. Ok, how do you feel it? ¿Cómo se sintieron? Y todo el mundo rapidito. It hurts here. Yeah, I know it hurts here. Incluso a mí, que hablo inglés, me duele. It hurts. Porque no lo he practicado desde hace mucho. So, si lo practican, o sea, imagínense, si cuando van al gym y les duele, significa de que van teniendo un avance. Si lo practican y les duele, significa que van teniendo un avance, right? Pero si no lo hacen, y yo me voy a imaginar, no me va a doler aquí, right? Como les decía, yo voy al gym y todos los días me imagino que hago 50 sentadillas, pero nada, sigo igual, yo no sé qué pasa. ¿Se las imagina o las hace, right? And you have to do it, de verdad tienen que hacerlo, ¿ok? Bueno, ¿algún valiente o alguna valiente? Who wants to try, aunque sea despacito? I want to try. Okay, Mario. Slow. Yeah. Okay. Can you share the picture? Yes, of course I can. Okay. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashore, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Yes, good job. That was really good, Mario. Solo al final como que ya la lengua ya era como que, oh, yeah, right, yeah. Pero that was very good. Para hacer la primera vez, very good, very good. Okay. ¿Alguien más? Someone else? Me. Okay, but Gaby. You can share the image. Yeah, please. I can share the screen. Okay. Okay, she sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Good job, my goodness, that was very good. Excellent, Gaby. Good job, very, very good. Okay, who else wants to try? ¿Quién más quiere intentarlo? ¿Quién más quiere intentarlo? Mario, Carlos? Okay, Carlos, go ahead. She sells seashells by the seashore. The seashells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Excellent, Carlos. That was amazing too. Good job. I say hi too. Okay, someone else? John. Excellent. Esa es la actitud. That's the attitude. Let's go. Okay, aunque sea despacito. She shall. No, comienzo ahorita. She shall why the seashore. The she shall are she shall. I am sure. So if she shall is no, perdón. So if she shall she shall by the seashore. Then I am sure she shall, shall. That was really good, Marta. Solo que, un comentario, que me está diciendo sh al inicio de todas. Y por ejemplo, al inicio de estas es así como ese. Cells. No, solo cells. Cells. No, solo ese. Cells. Cell. Ajá. Y aquí sí. Seashell. No, solo diga sí, como decir sí en español. Sí. Seashells. Seashell. Sí, como sí, seashells. Seashells. Ajá, y aquí es sí, de nuevo sí. Sí. No, solo sí, sí. Sí. Sí, sure. Sí, sure. No, sí, sí. Sí, sure. Ahí. Sí, sure. Sí, sure. Ajá. Aprendiéndose que esto es sales. Sí. Sales. Ajá. Por ejemplo, estas que están marcadas, siempre su pronunciación al inicio va a ser con S, solo S. Sí. ¿Okay? Pero lo demás está muy bien. Yep. Okay. Very good. Thank you very much. ¿Alguien más? I know you want to try. Excellent, Kirna. That's the attitude. Help me the picture? Yeah, I can. Okay. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells on shore. So if she sells seashells by the seashore, then on shore she sells seashore shells. Yes, good job. That was really good. You see? Excellent. Entonces, ¿a qué nos está ayudando esto? ¿Verdad que se sienten un poco más confident? We feel a little bit more, I don't know, prepared to pronounce in English, ¿verdad? Ya tenemos acá, right? Esto acá, esto duele. ¿Sí o no duele? ¿Les dolió? Right? This part right here. Ok. Bueno, vamos a tener más personas más valientes adelante, pero vamos a ir practicando. Practíquenlo, you guys. Practíquenlo, porque si no, no se va a quedar. Ok. Bien. Continuamos entonces. We're going to continue with the class. Vamos a hacer unas oraciones y les voy a pedir que las identifiquen. I will ask you to identify them. Quiero que ustedes me escriban ahí en el chat cuál es presente simple y cuál es presente continuo. ¿Ok? Y me escriben ahí el numerito y eso es todo. Solo para identificar. Right now. Bien, práctica, Atenas. No se va a complicar. Ya le dieron copia, ¿verdad? Yeah. Ok, bien, ¿ya veis sus respuestas ahí? Yes. So the first one and the third one, this is simple present. Simple present. Estoy hablando de una acción real, ¿verdad? Luego tengo present continuous, Present continuous. ¿Saben qué significa seafood? Do you know the meaning of that word? Llama la comida del mar. Exactly, que le llamaríamos nosotros mariscos, ¿verdad? ¿Y shrimps? Camarones. So, camarones, correct. Shrimps. Ya me dio hambre. Una cervecita. Ah. Sí, pero sí. Depende de quién pregunte. En horas laborales, no. Ok, vamos a pasar a asistencia y luego continuamos acá. Ok. Ahí estamos. Ok, Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Zayas. Ellen Gabriela López Morán. I'm here. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hany Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Karen Desiree Menjívar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Mirna Leticia Moya Menjívar. Present. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. And Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Excellent. Very good. Okay. Now we're going to continue. Quiero que ustedes me manden una oración en presente simple y una oración en presente continuo. Eso es todo. Me lo mandan al chat. Okay, very good job, Mario. Okay, Carlos. Sigo esperando a los demás. Excellent, Katia. Good job, Atenas. I eat pupusas for dinner. Suena mejor. Okay. Very good job, Marvin. Good job, María Teresa. Solo que la última. Veo ahí que varias personas me escribieron English, pero me escribieron English con letra minúscula. Recuerden que es con capital letter, ¿ok? What about the other ones? Excellent, Ellen. Good job. Excellent, Andrea. Pero sería fútbol o soccer, porque recordemos que fútbol es el americano y soccer es el de nosotros, ¿verdad? El que va a ser el mundial ya dentro de poco. Que Argentina va a ganar, por cierto. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Las okay. Matemáticas. Ah, bueno. Alemania va a ganar. Estuve viendo un video de un señor que es matemático y que hace predicciones y dijo que es Argentina. Digo, ¿qué va a ser? De paso dijo, de paso dijo que era contra Inglaterra al mundial. So. De hecho, ¿saben ustedes que las predicciones de los Simpsons son porque tienen matemáticos haciendo la serie? Hacen cálculos para predecir el futuro. Entonces hacen cálculos matemáticos y siempre están como haciendo esas para hacer críticas sociales porque si ustedes lo ven, se van a dar cuenta que no solo es un humor tonto, sino que también tiene crítica social. Entonces hacen eso, contratan personas así como que de verdad son muy inteligentes para ir prediciendo algunas cosas. Por eso es que se cumple mucho, no es que sea así como ¡ah! Que son del ¿qué? ¿Cómo dicen? Illuminatis, no. Excelente, Marta. Solo que me le hizo falta el am o el apóstrofe, cualquiera de los dos. Bueno, ahora les muestro una screenshot. ¿Se ve bien? Yep. Yes. Ok, excelente. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ir a resolverla a los breakouts. So, for example, aquí dice they. Es con presente continuo siempre. Vamos a ver, they. ¿Cuál es el verbo to be para they? What is the verb to be? Are. Are. El verbo dice play. ¿Cómo quedaría play? Playing. Wow, qué inteligentes son ustedes. They are playing football. Aunque aquí lo tienen como este fútbol, ¿verdad? No debería ser, este soccer. O whatever. Ok. So vamos a ir a hacer estos, todas las oraciones simples. Ya saben que, por ejemplo, ride va a aplicar una regla en especial. Ok, para que tengan en cuenta esos. Ok, take a screenshot. Si pueden tomar una captura, please. And we're going to work on it. No le pude tomar captura, ponga. Oh, I'm sorry. Ya lo pongo, comparto. Thank you. Yep. Vamos a trabajar ahí. Mirna. Mirna, la muevo a la sala donde está usted. Idalia. No está. Es que se me ha congelado. Ya ahorita estoy viendo cómo la hora se me acaba de congelar. Ok. Okay, ay, no me aparece lo que está presentando Kirna. Bueno. Ahorita no me aparece la captura. Ahorita veo. Pero bueno, ahorita la busco yo porque yo creo que tomé. Aquí está. No, ahí aparece, ya aparece. Ya me aparece, sí. Ya. Uy, okay. No la muevo. La número 4. La 4, ¿verdad? Vale. La estamos contestando en el chat, teacher, porque tenemos problemas para escribir sobre el... Kirna, ¿la puedes hacer un poquito grande? It's okay. Ok, ahorita. Por favor. ¿Así? A mí no. No, a mí no. Me van a pagar. Hasta la otra semana. Ah. Voy a descansar 8 días. ¿Y a dónde vamos a ir cuando paguen entonces? Vámonos. Vámonos a caer en un volcán. Al de fuego, Guatemala. Marvin siempre anda queriendo escalar volcanes. Sí, es mi pasatiempo. ¿Qué es mico? ¿Cómo? Nada, Marvin, nada. Teachers también así. Ahorita estoy revisándolas. Mm-hmm. Yes, very good job. Excellent, guys. Son los únicos que han terminado, de hecho. ¿En serio? Yeah, los demás sigo supervisando. Yes. Very good, good job. ¿Pueden practicar leyendo para mientras? You can practice reading, maybe? Yes. Okay. Pero pueden leer las oraciones para mientras. Y después practicar el tongue twister en lo que reviso a los demás compañeros, ¿ok? Ok. Ay, viene la teacher. Teacher. Con qué alivio me reciben. Ay, viene la teacher. Dígame. Como no podemos escribirlo ahí, lo estamos escribiendo en el cuaderno, pero tenemos dudas con la número 7. Ajá. Le hemos puesto the chef is cooking. The chef. Pero está, ajá. The chef is cooking le hemos puesto. Sí, está correcto. Está bien así. Ajá. Pues sí. Pues sí, compañeras. ¿Cuántas le faltan? Por la 8. Ok, por la 8. Excelente. Pues sigamos, pues. They are reading, habíamos dicho, va. Reading. ¿Mande? En la 9. Ajá. Es como la 7, mi. Ok. Vamos a esperar a los compañeros, classmates. Now they're coming. Okay, now let's do it together. Me va a leer cómo queda cada una de ellas a la persona que elija. So if I choose you, you tell me what is the answer. So the first one was they are playing football. The football says. Okay, number two, Atenas, can you help me? He is singing. 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 Yes, correct. Now you choose the next person, Atenas. Marvin. Okay, Marvin. Number three. Utualito, voy. Okay. La tercera, ¿verdad? Yeah, number three. She is reading about a book. Okay, excellent. Marvin, you choose the next person. María Teresa. Okay, María Teresa. Yes. Tom is jumping. Yes, correct. María Teresa, eso fue venganza de lo que le dijo de por qué anda escalando volcanes. Ya veo. Yeah, María Teresa, choose the next person. Likirna. Kirna. Kirna. Kirna, are you there? I'm sorry. Okay. My mom is making a cake for me. Okay. ¿Qué le pasa a este verbo entonces, Kirna? Sustituimos la E y agregamos ing. Excellent. Good job. Choose the next person, Kirna. My mom, she. Pero su mamá no está aquí. Le dije elija la... Ay, no puedo. Le dije elija la siguiente persona y usted dijo my mom. Un pequeño chascarrillo por ahí. Y su mamá, yo vamos a ver ahorita. Helen. Okay, Helen. Martin is playing the guitar. Playing. Y no, guitarra es que no se dice playing, es playing. Playing. The guitar. The guitar. Yes. Thank you, Ellen. Choose the next person. A mi amix Julio. Julio, ¿qué se llama Julio? Hello. Who is Julio? Pues Julio, bueno, como nadie contestó, ni modo, Mario. Okay. The chef is cooking. Excellent. Mario, ya le iba a decir Julio. Mario, hey. Choose the next person. Marta Idalia. Okay. They are riding bike. Yeah. In the garden. Yes, good job, Marta. Choose the next person. Katia. Hi. Yo. Yes, you. The bird is flying. Repitamos esta palabra, bird. The bird is flying. Yeah. The bird is flying. Yes, thank you. Katia, can you choose the next person? Quiero ver. Andrea. Andrea. We are making a snowman. 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 Okay. Can you tell me what happens to this verb? Making. Sí, pero ¿qué le pasa a la modificación? Ah, se sustituye por el ing. El que se sustituye. Okay, the letter E. Thank you. Good job, guys. That was excellent. Very good job to everyone. Okay, yo aquí aplaudiendo. Se me quedan viendo los demás como aplaudiendo. I do it. Okay, let's continue. And let's see. Okay. We have a conversation this time, but this conversation is un poquito like longer than usual. Okay. So remember, I'm going to read the conversation. Ya hicieron pronunciation practice. Va a salir más fácil, right? Recuerden que no es conversation, es conversation. Like that, better. Se escucha mejor. Okay, let's go. Good afternoon, Raúl. Bueno, voy a poner un puntero bien bonito. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? ¿Eso junto? Right now. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you, se le junto, do you usually get to your workplace? What's the first, remember this is first, not first, first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up, eso lo dicen junto como el pick up, ¿verdad? To pick up the letters. ¿Qué son letters? No son letras. ¿Qué son letters? Cartas. Cartas. Exactly. They are cartas. Good job, Gabi and Atenas. Okay. Now, do you need me to repeat a pronunciation? Planning. Planning. Bien ahí marcando. Excelente. Sepan que tienen esa opción. Ahí se llama anotaciones, anotar. Y pueden seleccionar algo, ¿verdad? It's planning. Okay. Well, I'm going to repeat one more time for intonation. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, I'm gonna send it to the chat. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, Carlos, thank you for letting me know. Vale, vamos a hacer esta conversation y cuando terminen de hacerla, vamos a contestar estas preguntas. Okay. Who gets early at the workplace? ¿Quién llega primero de workplace? What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Cuál es el tema que Raúl y su equipo están discutiendo en la conferencia? Y quiero que me identifiquen cuáles de estos son presentes simples y cuáles son presentes continuos. ¿Se comprenden las actividades que vamos a hacer? Yes. Ok, excelente. Está bien, Carlos. Si tiene apagado, yo comprendo por la lluvia. Yo sé, está dando muchas complicaciones. De hecho, me sorprende que yo no tenga complicaciones al momento. Ok, let's see. Estoy armando los grupos, denme un segundito. Okay, let's go. Teacher. Andrea, ¿qué me le pasó? Me sacó esta cosa. ¿Será por la señal? Creo que sí. Vaya, ¿y logró entrar a una aula o no? Sí, estaban donde está Katia y Mario y Marvin. Ok, vaya. Si quiere apagar la cámara para que en lo que llega no la vaya a sacar. Gracias. Ok, ahí vamos. There you go. Hi, teacher. They don't say what is the topic. They will say okay. Pero sería, no sé por qué me lo corrigió esta cosa. Otra vez. La primera es quién llega antes al lugar de trabajo. Exacto. Y como Raúl llega a las 6:30 a.m., él es el que llega primero. El otro llega de 7 a 7:30. Depende. Pero de ahí, de que, ¿cuál es el tema que están discutiendo? Gets early at the workplace. ¿Es Raúl? Raúl. Raúl, porque él va a llegar a las 6:30. He arrived at 6:30 a.m. And another one, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Discussing. ¿Cuál es? Discussing. Okay. Vaya pues. Ay. Así. Se siente la presión. Sí. Llegó la mera mera. Ay, le hace. Te crisis. Vale. Ya terminaste, Marvin. Espérame, que me cuesta copiar a mí. Ya contestaron las preguntas. Yep. Sí. Yes. Okay. Pero espérame, ahora la estoy copiando. Ok, perfecto. Ya vi que no se quieren ir los compañeros. Están bien tranquilos allá en los break rooms. Hello, hello, hello. Let's see. Ya tendrían que haber vuelto todos. Yep. Excellent. Okay. So, veamos las respuestas. Let's see the answers that we have. Okay. The first question was, who gets earlier at the workplace? Who gets earlier? Vamos a ver quién me puede responder. Raúl o Ryan. Raúl, okay. And what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? They're planning a video conference. They are planning a video conference. It says, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Eso es lo que ellos están haciendo en el momento, planeando la videoconferencia. Pero no dice en realidad cuál es el tema, ¿verdad? De la conferencia. So it doesn't say. Okay. No dice. Okay, okay. It doesn't say. Okay. Vamos a ver si me puede identificar algunas oraciones acá. Atenas, ¿puede identificarme una oración del presente simple? Can you identify one? Present simple. I arrive at 7 or 7:30. Excellent. Thank you very much. Let's see. Welcome. María Teresa, can you identify otra con el simple present? María Teresa. I arrive at 7 or 7:30. 30, ok. Pero esa es la que misma que la compañera me dijo. Sorry. I usually arrive at 6:30 a.m. 30 a.m. Ok, thank you very much. Y a ver, Andrea, ¿puede identificarme una del present continuous? I am planning a video conference. Thank you very much. That was really good. Thank you, guys. Excellent. Good job. Okay, I'm going to go with the last attendance. And les dejo ir a dormir, ¿verdad? Okay, I know that you're sleepy. Yo también. Okay, let's see. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Zayas. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hany Marisol Navarro Morales. Hany se conectó al inicio y después ya no. Ok. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Karen Desiree Menjívar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher. Mirna Leticia Moya Menjívar. I'm here. María Teresa González de Lemos. Es que vos, Maui. Present. Es que este Mauri, ¿verdad? Maui. Maui, no sé. ¿Quién es Maui? The cat. Ah. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Peleando con el gato. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. And Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Okay, guys. Have a good night. And I will see you tomorrow. Okay? Good night. Good night. Bye-bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow.